poco helado. Tienes visita. Ha venido a ver de tu hermana. ¿Hermana? Hermano querido, he oído que estabas triste. No se preocupe por nosotros, señorita. Pueden hablar libremente. Aún no me preocupáis en absoluto. Hombres, las más absurdas de todas las criaturas de Dios. Nosotras os damos vida y os la podemos quitar con la misma facilidad. Claro. Lo que usted diga. Morir por mí es una buena acción. Impresionante. Pues tú, mi nada abominable hombre de las nieves, también me has impresionado. De hecho, te propongo un apareamiento. He venido a liberarte. Una tentadora oferta. Pero, ¿qué quiere la dama por su gentileza? Refresquemos el ambiente. Quiero presentarte a alguien. ¡Quieto! Se llama Perdición. Una lavandería con servicio a domicilio. ¡Vaya! ¿Qué talla usas? ¿Una 50 para tipos grandotes? No, siempre uso una talla menos. Me hace más delgado. Oh, mi reserva se enciende. Necesito los diamantes de mi guarida. Yo te ayudaré a recuperar tus joyas. ¡Ya casi está bien! ¡Perdición! Querido, una salida, por favor. Refuerzo de acero. Mal asunto. Siempre hay que preparar las tuberías para el invierno. Mientras busco mis diamantes, tú, la albóndiga, traed a mi esposa. Jamás mencionaste nada sobre una esposa. Vamos, espero que Perdición sepa nadar. Vamos. Es Nora Bryce. Aún está viva. Ha adaptado su tecnología del frío para invertir el síndrome de MacGregor. Incluso logra curar alguna de sus fases. Ahí está. Ve a por los diamantes. Yo rescataré a tu blanca novia. Nos veremos en mi selva. No, en mi débil estado. No vencería al pájaro y al murciélago. Oh, déjame a esos chicos a mí. Vete. ¿Podrás salvarla? Su caso está muy avanzado, pero tal vez algún día, investigando más. Poison Ivy.